aquí mi gente, ya está aquí en la pista, un sueño casi una realidad. Háblame, Alex, ¿qué es lo que tenemos con tu proyecto? Y entre, me está cogiendo todo, pero pues vamos a probar hoy a ver qué hacemos. Un jeepito que está hecho con mucha ayuda, mucho sacrificio, pero esperamos pues divertirnos y pasarlo chévere en familia. Llevas con un año y pico dándole taller. Bastante tiempo, yo creo que como casi 2 años ya. Casi dos años. Pero poquito a poco, pues los inconvenientes, la salud y pues, los problemas de todo el mundo, pero poquito a poco fuimos y gracias a Dios y a Fran Santiago que me ha ayudado demasiado y a Martín. Y pues tengo una serie de amistades que me han ayudado, me han dado la mano. Y la familia ha sido una parte importante, sí. Porque no hay una foto que yo no vea o que veamos o algún video que hace Linet que no esté la familia dándote la mano en el proyecto y ya tú sabes, eso es una parte importante y lo importante es que te lo puedas disfrutar. Sí. Olvídate del tiempo que tú puedas hacer o quieras hacer, es que tú te lo disfrutes. Eso es así. Bueno, pues ya ustedes saben, vamos aquí lo tenemos a Alex, miren la nueva máquina, ¿qué motor tenemos? ¿Qué combinación tenemos? Mira, tenemos combinación de Toyota 3TC a 60. Motor humilde ahí para entretenernos. Pero esto está de mueveroso. Miren, mi gente, miren. Ah, pero esto está de auto show. Esto es para auto show. Y mira dónde es que está probando. Mira. Ahí es donde está probando hoy. En la Puerto Rico del Drag. Y viene para el evento de Turbo Calle de diciembre. Esperamos, si la máquina funciona, venir a todos los eventos. Bueno, todo lo que se pueda. Bueno, pues ya ustedes saben, uno más que se une y de verdad mucho éxito en tu nuevo proyecto. Te deseamos lo mejor y vamos a ver ese primer pase en el día de hoy aquí directamente desde la Puerto Rico del Drag en Guánica. Ya ustedes saben, porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti. Bueno, mi gente, vamos allá. Queremos que nos digas algo cortito, cómo te sientes. Yo sé que han pasado mucho tiempo, muchas horas de trabajo, mucha dedicación. Muchas veces se sacrifican muchas cosas para poderle darle espacio a lo que es esto. Exacto. Su hobby, su pasión. ¿Cómo te sientes de poder ver el Jeep hoy aquí en la pista? Bueno, esto es una emoción bien grande, ya que se pasaron ya 2 años prácticamente desde el primer momento que el Jeep llegó a casa hasta llegar hasta aquí. Fue un proceso largo, poquito a poco, pero nada, pues, esto es, la fiebre es así. Bueno, ¿y tú cómo te sientes de estar aquí en el Jeep, con el Jeep de papi en la pista hoy? Feliz. ¿Y tú cómo te sientes? Muy contenta. ¿Y tú? Emocionado. Yo sé que tú te lo vas a preguntar porque miren en los pies. Eso es que está practicando ya hace rato para venir y darle el cloche. Y de verdad nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de que ustedes han dado el máximo, han luchado para el poder que esto sea una realidad en el día de hoy y espero que se lo disfruten. Y ustedes saben que, mi gente, esto es un deporte de familia. Aquí el que no lava carro, lava pieza, pinta, molesta, grita, pero está ahí. Y estar presente con papi en ese proyecto y apoyarlo es bien importante. Y de verdad se lo queremos agradecer y nos sentimos muy orgullosos de ustedes como familia del deporte del 4x4, que podemos decir que son un ejemplo para muchas familias que vienen, se lo disfrutan, comparten, ayuden a los demás y sigan así. Que sean un ejemplo para todas aquellas personas que están en el deporte, para que vengan con su familia y disfruten del mismo. Y recuerda que siempre tenemos mucho más y diferente para ti. Mm.